Vale, es donde están esos tíos. ¡Es el murciélago! ¿Estás bien, tío? Pues no, no está bien, porque le estoy dando una sumanta de hostias. Vale, ¿qué hay que hacer? Localiza la entrada de la cueva para acceder al punto muerto. Está ahí, ¿no? Hombre, muy escondido no está. Ay, ahora mejor me dan un traje nuevo. Dime que sí. Pero soltado. La sangre de mi familia corre por el corazón de Gotham. Éramos médicos, políticos y profesores. Hemos sido el órgano que limpiaba la porquería de las arterias de la ciudad. Hemos sido sus siervos. No sé si hay traje. Y lo hemos dado todo por protegerla. Y aún así, ha decidido hacernos daño. Espero que sí, ¿no? Es que yo no me acuerdo. Es que la jugué en 2009. O sea, no. Encendido. Pensaba que estaría aquí Alfred, pero es analógico, ¿no? La doctora Young dirigía un proyecto. Era algo gordo, con mucha financiación externa. Estas son las últimas notas que archivó. No las entiendo. ¿Qué significan? Parece que estaba experimentando con los pacientes de Arkham. Este nuevo compuesto apenas se parece al veneno original. Hay varios cambios que parecen amplificar la fuerza de la droga. Hay múltiples referencias a la fórmula Titán. Hasta una pequeña cantidad podría desencadenar una transformación venenosa en el portador, eliminando la necesidad de tanques de almacenamiento que necesita Bane. Espera, estas notas no están completas. Falta la fórmula. Ese debe ser el secreto que esconde la doctora Young. Si el Joker se hace con ella, creará un ejército de 1000 Banes. Qué guay, ¿no? Dios mío. Joker está tan loco como para hacer eso. ¿Pero qué digo? Tienes que detenerle. ¿De dónde se acaba Batman tanto tiempo para crear todo eso? Hombre, a ver, él no lo fabrica. Pero eso se lo construyen. Voy a por ella. Iba hacia la mansión con Cash. Iré hasta arriba por el alcantarillado. Por el alcantarillado, madre mía. Bueno, mira. Por ahí, ¿no? ¿Que la dispare dónde? Para anclarse. Ah, amigo, vale ya. A ver si era por aquí.
Explota al pobre Alfred, no, como hombre. Bueno, sí, lo explota. Lo tiene un poquillo explotado, pero bueno. El otro tampoco se queja. Lo siento, jefe. Hemos tardado un poco más de lo que tú creías en encontrarte. Oh, lo siento. La próxima vez que intente conquistar una isla, intentaré ser más preciso. ¿Estáis ahí? Llamando a todos los coches. Llamando a todos los coches. ¿Quién nos habrá pillado, el cocodrilo o el murciélago? Cocodrilo, viejo amigo, ¿estás ahí? ¿Por qué te... ¡Está aquí! Este va por el bate en plan, venga, cuando el bate sí va a poder ser. ¿Te ayudo? Se te pone a coger la este estilla y ya la esperando. Ha llegado ese hombre. ¿Hombre? Estará de broma, ¿no? Esa cosa no es un hombre. ¡Dios mío! Hola, soy la doctora Gretchen Wiesler. ¿Puede entenderme? Sí, te oigo, zorra. ¿Cuándo es la cena? Me está entrando hambre. ¿Me ha dado alguien más? Ah, el de la doctora, este. Ahora me voy ayudándole a romper el tubo. ¡Ostras! Y te rasgaré la piel como el papel. Buah. Nos sigue el cocodrilo. Vale, una mejora. Vamos a mejorar esto para dejarlo atado. Volverse de la gárgola, eliminación invertida. He investigado más a fondo a la doctora Young. Según sus extractos bancarios, ha recibido múltiples abonos desde abril pasado hasta hace 2 meses. Y luego nada. Los abonos procedían de una empresa propiedad de un tal Jack White. Es uno de los viejos alias del Joker. Así que Joker paga a la doctora Young para que le cree un ejército y de repente interrumpe los pagos. No tiene sentido. El coco. ¿Oyes eso, detective? Es el sonido de mis aplausos ante tu éxito. ¿No lo oyes? Eso es porque hasta un idiota había encontrado ese trofeo. Tengo que escalar todo esto. Hasta llegar ahí. Pues venga. Esto es raro. Los abonos de la cuenta de la doctora Young no acabaron exactamente, sino que fueron rechazados. La doctora Young bloqueó su cuenta. Parece que cambió de idea y quiso bloquear los pagos. Al Joker no le gusta que sus socios intenten echarse atrás. Así que decidió dejarse encerrar en Arkham, encontrar su fórmula y crearse el ejército él mismo. Exacto. Me he colado en su correo electrónico. Hay 2 correos que destacan. El primero es una carta de dimisión de la semana pasada. Parece que estaba intentando huir. ¿Y el segundo? Es un mensaje del Joker. Bueno, de Jack White.
Es muy largo. Ella le suplica parar el experimento. Dice que es muy peligroso, pero él no la hace caso. A ver, diversas amenazas a su familia, un par de chistes malos, una foto de un bebé muerto y una amenaza. Continúa. Él dice, iré a por ti, quiero lo que he pagado. Luego otro chiste sobre silla de ruedas. Qué bonito. Y un dibujo de una especie de burro. No me extraña que esté tan asustada. Voy a subir a la superficie y la encontraré. Es que si trabajas con gente que te da miedo, que es mierda, vas a recibir mierda. Pero bueno, el dinero es poder, ¿no? No sé cómo llegar. Tengo que estar atento y tener cuidado porque el cocodrilo puede atacarme en cualquier momento. Al menos hasta que salga de las alcantarillas. Por el dinero. Mira el. Es que este mundo. Ya, es que en este mundo es mandar el dinero y el poder. Sesión número 2. Nombre del paciente, Waylon Jones, alias el cocodrilo asesino. Y ahora es cuando intenta razonar conmigo. Va a averiguar por qué lo hice, doctora. Estamos aquí para ayudarle, señor Jones. Tiene una cura para mí, doctora. ¿Puede hacerme normal? Normal es algo muy subjetivo. Nadie es verdaderamente normal, ¿no cree? Me lo imaginaba. ¿Qué le parece esto, doctora? Usted me suelta y yo no me la como. Usted no se come a las personas. Eso es una leyenda urbana. ¿Usted cree? Pues siga creyendo eso, doctora. Ah, que baila el mono. Llevamos como antiguamente los buscones. Ostras, cadáveres. LOL. Qué lúgubre eso. Los bufones antiguamente era eso, lo hacían por dinero. Eso, bueno, en parte por eso lo llamaban bufones, ¿no? He abierto muy tarde el día. Ding dong, soy yo. No os preocupéis por el murciélago. Le he dejado unas cuantas sorpresitas en el camino por si decide aparecer para aguarnos la fiesta. Y si oís un disparo en la oscuridad, tranquilos. Hay muy pocas posibilidades de que salgáis heridos. El que me interesa es el murciélago. Aún así, deberíais comprobar vuestro seguro médico. ¿A quién quiero engañar? ¡Si no tenéis! Francotiradores. Parece que los matones de Blackgate han entrado en la armería. Hay que eliminar primero a este tío. Sí, de hecho habían que mataban a bufones por no entretener. Este...
Vale. No, a la izquierda. Llegaremos a tiempo. Vaya emboscada, ¿no? O los esclavizaban. Esclavitud. Ostras, lo que les han hecho a estos, ¿no? Estoy perdiendo hombres como si hubiera una peste en la ciudad. Supongo que el murciélago ha vuelto. Tengo un par de hombres en las torres vigilando tus movimientos. Pero ten cuidado. Los dos son unos balas perdidas de gatillo fácil y... Bueno, ya sabes, los accidentes ocurren. Vale. Hola otra vez, chicos, soy yo. Por favor, acordaos de cuidar bien a todos nuestros rehenes. Muertos no sirven para nada. Aunque un golpecito por aquí o un corte por allá no se notará. Vale, está claro que es donde están esos dos francotiradores. Ahí se ha quedado colgando. Me he quedado dando vueltas. Pesado de Batman. Venga, tipo duro, ven por nosotros. Ah, mírale, ahí atrapado. ¿No tienes que irte a rescatar a un gato de un árbol o algo así? Eso es. Venga, piérdete. Aquí mandamos nosotros y Joker acabará contigo. Vale, está claro que aquí no puedo, ¿eh? Ay, o sea, es muy gallito cuando... Voy a caer por aquí algo. Tiene que haber otra entrada. Siempre la hay. Solo hay que buscarla. ¿Por dónde puede ser? Todo psicópata, asesino, descuartizador y matarife que no esté todavía en la mansión. Que se le prisa antes. Ya, me trae un modo eléctrico. Verás cuando los pille, porque los voy a pillar. Los voy a pillar y verás.
Ahí. Aquí, Joker. Ahora que estoy al mando, quiero que me deis vuestras opiniones sobre este sitio. Sí, es increíble que Batman se haya ido sin más. Ya, ese cobarde asqueroso se ha ido cojeando con la capa entre las piernas. Si hubiera intentado pasar, me lo habría cargado. No le habría dado tiempo a respirar. Sí. ¿Eh? Hola. ¿Qué tal? Eso les pasa por tener tanta boca. Vale, voy a poner agua porque llevo un rato sediento. No tardo, ¿eh?
Vale, ya estoy aquí. ¿Me habéis echado de menos? Me he hecho un Nesquik fresquito. Hoy me viene, que me pedí ayer. Un Nesquik de fresa. La Nesquik sabor fresa. Hey, George, ¿qué tal? Un chocho milk en tu super taza. Claro, en mi taza de Pikachu, que lo bato con el botoncito. O sea, es una herejía porque la taza estoy con la cam y la utilizo para Nesquik. Pero espera, es que en la taza no pone que sea de Colacao. La pone Nintendo, Game Freak, Pikachu, Pokémon. Así que compra una y me la regalas. ¿Hoy qué? Que hoy me llega Nesquik sabor fresa. Ay, es que está muy rico. Los mayores placeres son el Nesquik fresquito, los orgasmos. Digo, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Ayer llega la promoción esta del de lo de Pikachu. Aquí es que se agotó. O sea, la de hecho, esta que tengo no la compré yo. Esta me la compró Marcos y me la envió desde Madrid. Pero bueno, vamos a seguir al vicio. Ya tenemos que terminar el Batman hoy. Y seguir con el Pokémito. Vale, aquí. ¿Sube de nivel? Vale. Este punto. ¿Qué hay que hacer? Localiza a la doctora. Nada, vale, simplemente hay que buscarla. Vamos a ir, ¿no? Vale, ya no iba a ser tan fácil. Hay que buscar. ¿Y qué, George? ¿Tú cómo llevas el Tower of Fantasy? Mira, ahí las dos un bici importante. A ver. Ahora sí subo el nivel, ¿no? Ah, no, le queda un trocito. No, espera, ahora sí. Dime que sí. Ah, pues tampoco. Ya no lo he jugado, pero me salió Nemesis. Es coño, ¿no? Sí, me está saliendo. Yo lo jugaré dentro de un rato, o sea, cuando actualicen los servidores. Claro, actualizan en una hora y media o sí. Pero entraré media hora antes para canjear cosillas y tal. Yo sí ya aprovecho y hago la diaria, la resina. La sigo llamando resina. Aquí el Joker con una noticia de última hora para todos vosotros. Primero la buena noticia. Tenemos a la doctora John. Vamos a jugar. La mala noticia es que no quiere hablar. Ha escondido. ¿Y cuántas tiradas tiene esa acumulada en Nemesis? Hijo de perra. Ha roto el combo, tío. Tengo 450. Yo llevo ya casi las 80 tiradas. Estoy quiero 71 así. Y nada, no me ha tocado nada, tío. Busca en la mansión. ¿Qué dice? Busca en la mansión Arkham y encuentra las notas de la investigación. Las notas.
Vale, pero no tiene por qué ser aquí, o sea, puede ir por la estancia. Ah, y encima tiene, claro, tiene ser asegurado. Qué puto. A mí me salió un legendario, pero no era Nemesis. No gané el 50-50. Así que la única forma que me toque es en el asegurado. Pero claro, es que... Además... A lo mejor sabía lo que le esperaba. Puede ser. Dicen que ha traído a alguien para que se encargue de ello. Tenía que ver, pero... ¡Es el murciélago! Es que es eso, porque más adelante igual... Vale, tengo que mejorar. ¿Qué voy a mejorar yo? A ver, tenemos. Permiten a Batman apresar y lanzar de manera impaler un preso tras lograr una punta. Vale, tengo que conseguir un combo de 8, por lo tanto es un experimento, porque tengo que estar pendiente de eso. Este objetivo no está... Ah, claro, tengo que desbloquear. Vale. Mejora la potencia estándar del veterano. Aumenta el tiempo en el que el blanco permanece incapacitado. Bueno. Permite eliminar dos blancos a la vez. Una vez lanzado requiere un breve periodo de recarga. Batalán especial que Batman puede controlar directamente después de liberarlo. Una vez lanzado requiere un breve periodo de recarga. Este es que lo puede lanzar y manejarlo en el aire. Permite detonar el gel explosivo por proximidad. Incapacita temporalmente al objetivo. Mejora el gel para detonarlo de forma automática si se detecta alguna amenaza. No puede ser malo porque si quiero matarlos a todos a la vez... Pues no sé qué ponerme. Creo que va a ser el de manejarlo, ¿no? El de controlar. ¿No, eh? Vale, sí, sí. Y con esto se puede hacer a ciertos sitios. Vale, he visto un camino. La puerta entonces está cerrada. Ah, ¿no? Sí. Bienvenidos a la biblioteca de Arkhan. La historia es importante. Un preso traumático por aquí. Un asesinato por allá. Es para volverlo. ¡O a cualquiera! ¡No! Eso, dale otra vez. Hostia, vaya. Tu vaso, hombre, tío. ¿Qué te pasa? Te veo un poquillo estresado. Arrancamos para mí. ¡Enhorabuena! Ahora solo tienes que darte un paseíto por abajo y salvar a los pobres rehenes. ¿No? Vale. ¿Qué rehenes? ¿Qué puedo pasar? No. ¿Te vas de la fiesta tan pronto? ¿Y qué pasa con los demás invitados? Ah, te pasó. Se van a morir como no aparezcas tú para salvarlos. Quiero volver a jugar a los Batman. Es que son muy buenos juegos, Son de estos juegos que puedes rejugar cada X tiempo, ¿sabes? Yo lo estoy rejugando. Lo siento, no era un reto muy difícil.
Porque lo jugué hace muchos años. Y no sé, me apetece jugar algunos juegos. A la vez que mientras voy jugando juegos nuevos también. Pero sí, los que rejuego voy directamente al grano. O sea, lo que quiero decir, me paso la historia ya. En su día ya hice lo suficiente. Uf. En 2 minutos, esta sala estará llena con el gas de la risa. El público entrará en estado de éxtasis. ¿En serio me ha puesto tiempo? Morirá. Sí, me ha puesto tiempo. ¿Ayuda? Batman, haz algo. Vale, ya he visto algo. Vale, ya sé qué. Estoy aburriendo. Quizás solo tenga que pulsar el botón y... solo estaba bloqueando. Bueno, ya no me llevo por dónde es. El tic-tac me pone nervioso. ¿Te acuerdas de los rehenes? Están entrando en los últimos 60 segundos en que sabrán respirar. Tic-tac, tic-tac. ¿Con qué lo puedo romper, tío? Ah, pues tan fácil. Verás. Gracias, Batman. ¿Se han ido todos? Sí, estáis a salvo. ¿Qué ha pasado? Todo pasó muy rápido. Han entrado unos pacientes y se han puesto a romperlo todo, como si estuvieran buscando algo. Bill se defendía, pero eran muchos. Se han llevado a la doctora John. Ha entrado aquí corriendo y ellos la seguían. Lo siento. Cuando me he despertado, estábamos atados y la doctora John ya no estaba. Vale, ¿y ahora qué? No hay rastro que seguir, ¿no? No hay nada que hacer. ¿Qué coño? Muy buen reflejo. Ahora yo recibo ese golpe, ¿a qué te refieres? Ah, ya. Hombre, a ver. Por aquí he visto. ¿Esto puede destruirse? No. ¿Esto de aquí? Sigo buscando notas. Vale, pero... la de esta sala no, que me vaya a otra, ¿no? Ah, con la silla, me la he hecho 2 veces.
Vale, salimos por aquí, vamos a una de esas puertas. Tienen que estar por ahí. ¿Pero qué pasa? ¡Está aquí! Métete el tubito para el culo, anda. Bueno, igual lo que sientes placer. Oh, cometí. Eso. Ah, pues está grande. Cállate de una vez, aquí mandamos nosotros. ¿Dónde se ha ido? No lo sé. ¡Contéstame! He dicho que no lo sé, podría estar en cualquier parte. No vas a salir de aquí. Vale, a descansar, payaso. ¡Ostras! ¿Qué hace este collar? ¿Por qué hace ese ruido? Es el collar suicida, pero suena muy raro. ¿Collar suicida? Tienen otro nombre, pero solo los usamos para vigilar el pulso de los pacientes. Si baja demasiado, salta la alarma y un equipo de reanimación viene corriendo. Y lo mismo harán mis hombres como actives uno. No te lo esperabas, ¿eh, Batman? Deben de estar por... a ver... el ala oeste. Estarían ahí ahora mismo si no estuvieran ocupados haciendo entrar en razón a Cash. ¿Sabes qué? Para no fastidiar la sorpresa, no les diré que vas hacia allí. Joker por radio y dile que no quiere hablar. ¡Quita de encima! ¡Vamos, Ado! ¡Suéltame! ¡Por favor! Se pone debajo. ¿Pero qué haces? ¡Ah! Aquí hay alguien colgado. Quedan estos dos.